Segundo tema, la economía. Para nosotros, el concepto de la economía es más simple de lo que lo hacen los políticos. Yo no pienso como político, yo pienso como ser humano, como somos los ciudadanos el día a día. Mira, hoy día ¿qué tenemos? Tenemos un gobierno rico y la gente pobre. ¿Qué dice el gobierno todo el tiempo? Págame más impuestos, porque tienes que pagarme más, te estruje el cuello, te persigue. Y vos me tienes que pagar más impuestos para que yo, papá Estado, te haga escuelas, te haga salud, te dé calles, te dé... Págame, yo voy a manejar esto. Eso es lo que nos han acostumbrado. Y nosotros nos acostumbramos a decir, el gobierno tiene que tener plata. Nosotros decimos, no. Los países del mundo que funcionan son los que la gente tiene riqueza. El momento que tienes a fin de mes más dinero en el bolsillo, ese día tu vida se ha transformado. ¿Por qué se ha transformado tu vida? Porque esa es la verdadera economía. Tienes más plata en tu bolsillo, tienes más salud, más educación, mejor alimentación, mejor vivienda, mejor vestimenta, mejor vida. Entonces, la economía grande que nos dice el Estado todo el tiempo, somos los bolivianos, somos millonarios, tenemos 10 mil millones de reservas, 20 mil millones allá, 30 mil millones, no se traduce en el ser humano. El ser humano está cada día más pobre. En Bolivia, de cada 5 niños, uno se va a dormir con hambre. De cada 5 niños, 2 están malnutridos. O sea, de lo que estamos hablando es de tener un Estado fuerte y tener la gente rica. ¿Cómo hacemos eso? Bajando impuestos. Cero impuesto a los productos que no producimos los bolivianos. Lo que no producimos. Ese reloj no producimos. Esos lentes no producimos. Estas cámaras no producimos. El celular no producimos. Los autos no producimos. Los medicamentos no producimos. Etcétera, etcétera. ¿Cómo? ¿Qué pasa? Metes un auto a Bolivia. Vale 10 mil dólares el auto. Cero kilómetros. Cualquier marca. Ese auto... El momento que la importadora está metiendo el auto, el gobierno le cobra 42%. Ese auto ya no vale 10, sino 14.200 dólares. Muy bien. La importadora viene y le paga al gobierno y todos aplauden felices. El gobierno tiene dinero. ¿Qué hace la importadora? La pone en venta, el autito. ¿Y cuánto le sube? Los 4.200 que le ha cobrado el Estado. Va usted, José Antonio, y se compra el auto. ¿A quién le ha cobrado el gobierno? ¿A usted o a la empresa? A usted. A los bolivianos. Pasa lo mismo con los medicamentos y con todos los productos, con una heladera, con un televisor, con todo. ¿Qué proponemos? Cero arancel aduanero a lo que no producimos los bolivianos va a generar que los productos en Bolivia los dos primeros meses bajen entre 30 y 40%. ¿Y ese dinero dónde se queda? En el bolsillo de los bolivianos. Y la primera pregunta es, pero ¿y el gobierno de qué va a vivir? 5 mil millones significa eso. 5 mil millones que se van a quedar en el bolsillo de los bolivianos. Esa es la riqueza de la que hablamos. En la misma lógica, bajar los impuestos del 13 al 6%, porque necesitamos hacer de que el universo de contribuyentes sea total. Nunca más, no, esta factura, usted tiene su revista, Bolivia. No, yo voy y compro, no sé, pago el colegio de mis hijos, vas a la contadora, le das la factura y te dices, no, esa factura no sirve. ¿Por qué? Porque no es del rubro. No es el rubro. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Las facturas tienen que servir para todos los rubros. Nunca más que esto sí y lo otro no. Nunca más las facturas tienen que tener nombre. Nunca más que ir a un restaurante o comprarte unos zapatos y decir, ¿cuál es su nombre, José Antonio? ¿Su número? ¿NIT? ¿18? ¿13? Nunca más. Consumes algo, te entregan tu factura. Sin nombre, sin número de NIT. Vamos a llegar a fin de mes y vamos a sumar cuánto tenemos en plata. Eso es efectivo. Lo quieres vender, lo quieres regalar, lo quieres cambiar, haz lo que quieres, es tu plata. El IVA es un impuesto que la gente hace de agente de retención, retiene eso para después generar la circulación de ese dinero. Proponemos anular el IT. El IT es un impuesto que lo único que hace es inflacionar el producto. 3%, vendes tu auto, en vez de bajar el precio, tienes que pagar 3%, inflacionas, haces crecer. Nada más eso es para estrujar a la gente, porque el gobierno quiere generar riqueza. Proponemos bajar los impuestos a las utilidades del 25 al 15%. ¿Esto qué va a hacer? Esto va a hacer que donde vayas pidas factura.
Y si no te dan factura, no vas a consumir ahí, vas a consumir donde te den factura. En la tiendita de barrio van a terminar sacando facturas. ¿Por qué la gente no hace una factura? Porque el gobierno te persigue. Porque si el gobierno vive esperando que te equivoques, se frota las manos. Ah, has hecho mal el formulario, tantos UFBs. Has hecho mal esto, tantos UFBs. O sea, en vez de tener un aliado en el empresario, el gobierno nos tiene de enemigos. Es ese chip que tenemos que cambiar. Hay que romper la regla y lo vamos a hacer.